Electroingeniería, el compromiso de construir todos los días. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Rápidamente comenzamos a repasar lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Días atrás se concretó en ámbitos de la ciudad de San Francisco la muestra San Francisco Expone. Por supuesto estuvieron presentes la municipalidad con el intendente Martín Yarlora, pero particularmente fue muy fuerte la presencia de la sociedad rural de San Francisco para exponer buena parte de la producción de la industria y también lo que tiene que ver con el campo. El presidente de la sociedad rural de San Francisco habló con Mundo Agro respecto a esta muestra y nos decía lo siguiente. Bueno, Javier Casineri está debutando en esta exposición rural de San Francisco, rural e industrial, como flamante autoridad de esta entidad. Bueno, ¿de qué manera ha comenzado con esta actividad y por supuesto con qué en esta exposición? Bueno, realmente de la mejor manera, con el anuncio del aporte de la parte municipal, con la presencia del Ministro de Agricultura, que nos honra con su presencia, le da categoría a esta 81 exposición, que este año denominada San Francisco Expone, así que con las mejores expectativas que se vaya desarrollando paso a paso todo lo que venimos anunciando anteriormente y los diversos eventos que se va a desarrollar durante estos 3 días, ¿no? Bien, en un momento en donde dicen la lechería no está pasando, tal vez por su mejor momento, pero aquí en San Francisco de mostrado con la participación de muchas empresas, muchas pymes lecheras, que sin lugar a dudas le dan mucha fuerza y potencia en el sector aquí en la zona. Claro, claro, como muy bien vos lo decís, la lechería no está en un muy buen momento, estamos, como yo lo defino, en un semáforo amarillo que no nos deja avanzar, pero tampoco nos queremos quedar quietos. Lo que vos expresás también es una gran verdad, que contamos con numerosas pymes de la región, tenemos la Herradura del Queso, también denominada la Ruta del Queso, que es acá en toda la región. Eso es muy importante porque la PYME muestra que con la lechería también se puede, que se puede seguir invirtiendo y bueno, y esas pymes se están haciendo fuertes y les damos el marco necesario en esta época para que también puedan mostrar lo suyo, ¿no? Bien, ¿de qué manera se puede o entienden ustedes desde la sociedad rural hacer más fuerte todo este ámbito, traccionando junto con el Ministerio de Agricultura, tratando de potenciar todo lo que es la actividad lechera? Sí, sí, realmente es así, tratando de con los gobiernos de turno que exigirle medidas claras, exigirle pautas de trabajo a futuro como para que el productor agropecuario se sienta con compromiso de seguir invirtiendo, ya sea en tecnología, en infraestructura, en herramientas, en capacitación. Entonces eso lo necesitamos, como te decía anteriormente, con políticas a largo plazo, pero que tengamos el productor agropecuario se sienta tranquilo de poder hacer ese tipo de inversiones y no con el riesgo de que puede realmente perder todo, ¿no? Bueno, usted y la comisión, ¿están orgullosos con esta San Francisco Expone? Sí, sí, realmente es todo un grupo de trabajo, bueno, en este caso me toca presidirla a mí, pero es toda una comisión directiva que tenemos detrás también que trabaja, tenemos unos colaboradores también que se acerca, que son la industria, el comercio, la madera y demás, que también colaboran para que esta exposición esté, se vea pleno como se ve, así que estamos totalmente orgullosos, sí, sí. Bien, y después de esto viene otro encuentro ya el año que viene, pero en donde a comienzos de año generalmente se potencian este tipo de cosas con Mercoláctea. ¿Van a seguir trabajando conjuntamente con la organización de Mercoláctea de la misma forma para realizar esta muestra ya tradicional en la lechería argentina? Sí, esa es la idea, es un orgullo que se desarrolle en San Francisco. Bueno, quiero aclararte que, digamos, la Sociedad de San Francisco le alquila el predio a esta gente de Mercoláctea solamente, pero siempre es un gusto que se pueda desarrollar esa tremenda exposición, como vos bien decís, en la exposición, dentro de nuestro predio, que está considerado uno de los mejores del país, ¿no? Bien, eso está, creen ustedes, ya casi definido, Mercoláctea nuevamente en San Francisco.
las últimas noticias que tenemos, el 2014, de parte de ellos lo estaban anunciando. Definitivo, como para decirte, tengo la última, no, o sea, puede quedar pendiente, pero solamente por ello. Nosotros estamos dispuestos y predispuestos a seguir las negociaciones para que en 2014 Mercolactia se haga en San Francisco. Hasta allí el testimonio de Javier Casineri, el presidente de la Sociedad Rural de San Francisco. Nos vamos a la pausa en instantes, tenemos más información para usted. El lanzamiento del denominado Pro Córdoba Intranacional, el intento que realizará la provincia de colocar productos cordobeses en el resto de las provincias argentinas. La pausa, ya seguimos con más Mundo Agro.